Buenas tardes, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida una semana más a Pie del Campo. En el programa de hoy hablaremos de los proyectos subvencionados por los grupos de acción local a través del Programa de Desarrollo Rural. Lejos de facilitar la economía local y beneficiar a las pequeñas empresas, la mayoría de los proyectos fueron no productivos. Ahondaremos más en esta cuestión en el programa de hoy, en el que también hablaremos de los problemas que está ocasionando el gusano gris en los cultivos de maíz. Asaja denuncia que la Junta haya mostrado contra este problema un apoyo nulo. En cuanto a la actividad agronómica, esta semana llegan a los pastos de montaña los rebaños trashumantes. También abordaremos este asunto, además de, como siempre, asuntos breves, cotizaciones de la lonja y previsiones de meteorología. Así que ya lo saben, no se bañan porque comienza A Pie del Campo. La mayoría de los proyectos subvencionados a través del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de León entre los años 2007 y 2013 fueron proyectos no productivos. Lejos de beneficiar a empresas generadoras de empleo, estuvieron vinculados a entidades locales o instituciones. Es nuestra noticia agrícola de la semana. La mayoría de los proyectos subvencionados por los 6 grupos de acción local a través del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 en la provincia de León fueron proyectos no productivos, es decir, vinculados a entidades locales o instituciones y no a empresas generadoras de valor económico y empleo. Los datos que ha publicado la Junta en un informe que se someterá a la aprobación del Comité de Seguimiento el 21 de junio constatan que en la provincia de León los proyectos no productivos representaron 301 de 400, lo que supone el 75,25%, mientras que en el conjunto de Castilla y León, los porcentajes son del 32,7% los productivos y el 67,3% los no productivos. En el ranking de los malos datos están, además de la provincia de León, la de Burgos y la de Zamora. Los porcentajes de expedientes no productivos varían según el grupo de acción local. Adescas, 51,22%, Asodevi, 51,7%, Cuatro Valles, 90,09%, Poeda, 79,41%, Montaña de Riaño, 70,23% y Montañas del Taleno, 75,75%. Lo razonable es que este dinero público de presupuesto agrario que proviene de fondos europeos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma se destine de forma prioritaria a proyectos de autónomos y pequeñas empresas que dinamicen la economía local, generando riqueza y empleo en el medio rural y contribuyendo de forma eficaz al asentamiento de población, siendo conscientes de que cada territorio tiene unas características distintas al resto y que la iniciativa y actividad económica no es la misma en todos ellos. También es cierto que son los grupos de acción local los que han de salir a buscar a los emprendedores, estimularlos en su emprendimiento y facilitarles las cosas para que los proyectos se conviertan en realidades. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 153 euros la tonelada, la cebada a 150 euros la tonelada, la avena a 170 euros la tonelada, el centeno a 144 euros la tonelada y el maíz seco a 162 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agrícola González, somos una empresa leonesa con más de 50 años de experiencia como distribuidores oficiales de marcas líderes para profesionales y particulares. GEA, Westfalia para ordeño y Husqvarna para bosque y jardín. Disponemos de las últimas novedades en maquinaria con todos los accesorios y repuestos. Taller y servicio técnico de urgencia 24 horas. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos.
Esta semana Asaja ha criticado que la Junta de Castilla y León no haya minimizado ni evaluado los daños que ha causado el gusano gris en los cultivos de maíz. Este año la plaga ha sido especialmente virulenta, ha afectado a más del 80% de la superficie cultivada. Hay 3.000 hectáreas que será necesario volver a sembrar. La organización agraria Asaja ha criticado que la Junta de Castilla y León no se haya tomado el más mínimo interés para minimizar y evaluar los daños que ha ocasionado en el maíz la plaga del gusano gris atacando al cultivo en los primeros estadios del mismo. Este año la plaga ha sido especialmente virulenta, afectando a más del 80% de la superficie cultivada y causando pérdidas de planta tan importantes que en al menos 3.000 hectáreas ha sido necesario volver a sembrar. Además, los tratamientos han sido poco eficaces, sobre todo donde el regadío no está modernizado y no se ha podido incorporar el producto al suelo con un riego específico para esto, lo que ha obligado a muchos agricultores a sulfatar dos y hasta tres veces una misma parcela. Los agricultores apuntan ya unas pérdidas importantes por la menor densidad de planta por hectárea, el coste de los tratamientos fitosanitarios y los gastos adicionales por las resiembras que han sido necesarias. Los agricultores se han quejado de que ningún organismo público, ni el Servicio de Protección Vegetal ni el Itacil, dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha informado a los agricultores de esta plaga, ni han dado consejos para su control y tratamiento, ni han proporcionado ningún tipo de apoyo. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia cielos casi despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 10 de mínima. Tiempo para hablar de la actividad agronómica de esta semana. Decenas de rebaños de ovejas de la raza merina están llegando desde las fincas de Las Vegas y el páramo a los pastos altos de la montaña leonesa. Esto forma parte de un sistema de explotación trashumante muy arraigado en nuestra provincia. Decenas de rebaños de ovejas de la raza merina se están desplazando desde las fincas de cultivo de Las Vegas y el páramo a los pastos altos de la montaña leonesa. Esto forma parte de un sistema de explotación trashumante arraigado en la provincia que vino a sustituir hace algunas décadas a los desplazamientos que se hacían entre la montaña y otras regiones españolas, sobre todo Extremadura, que perduraron durante siglos bajo las reglas de la mesta. Este año, con abundantes pastos en todas las zonas, se ha retrasado la fecha en la que estos rebaños, que pasan la mayor parte del año en zonas de cultivo aprovechando restos de cosecha, rastrojos de maíz y pastos, se desplazan a los puertos de montaña donde están tres o cuatro meses. La mayoría de estos desplazamientos se hacen a pie, en varias jornadas, con la ayuda del pastor, otros operarios, los perros y un vehículo de apoyo. Otros rebaños hacen el recorrido en camiones de transporte de ganado. Mientras que en las zonas del páramo y Las Vegas, estos ganaderos aprovechan sobre todo los pastos de fincas particulares, aunque el arrendamiento de dichos pastos y majada lo haga la junta vecinal en la montaña, los pastos son puertos propiedad de las entidades locales, catalogados muchos como puertos pirenaicos, en cuyo arrendamiento interviene también la Junta de Castilla y León. Los rebaños trashumantes o transterminantes, término este último más correcto cuando los desplazamientos son en la misma provincia, están en franca decadencia. Se trata de una profesión sacrificada, poco atractiva para los jóvenes, no suficientemente apoyada y remunerada, que choca a veces con demasiadas trabas burocráticas, algunas relacionadas con la sanidad animal. El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León contempla una medida de apoyo a la trashumancia y el pastoreo extensivo. Los ganaderos que todavía utilizan este sistema de manejo de rebaños se quejan de que no siempre encuentran pastos de calidad a un precio razonable y que muchas veces las zonas de mejor pasto están esquilmadas por otras especies como el vacuno extensivo y los caballos de carne. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. F-
Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. La compañía Agroseguro y Saeca han firmado un convenio por el cual se podrá fraccionar el pago de las pólizas de seguros agrícolas y ganaderos, dividiendo el importe en dos o tres pagos, según opción escogida por el asegurado. Esta medida, en el caso de la provincia de León, resulta especialmente interesante para los seguros ganaderos de determinado importe, más que para los seguros agrarios. Previo a la suscripción del seguro, el asegurado debe solicitar el aval de Saeca y firmar la correspondiente póliza. Ambos trámites se realizan a través de la página web de Saeca de forma ágil y la póliza de afianzamiento se envía al asegurado por correo electrónico. No es necesaria la intervención notarial siempre que el importe avalado no supere los 25.000 euros. Los cultivadores de maíz tienen todavía plazo para suscribir el seguro contra los riesgos climáticos de este cultivo. La principal contingencia que se asegura es el daño por pedrisco, aunque para muchos productores también es importante asegurar contra los daños que se producen cuando se cae la planta en los meses de invierno. Este año de siembras tardías, otro riesgo cierto es el daño por una helada temprana en septiembre u octubre, contingencia que está prevista si se asegura en el módulo 2. Asaja ofrece a los agricultores todas las líneas de agroseguro con los mejores precios y condiciones. El comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, ha ampliado el plazo hasta el 15 de octubre para hacer los pagos de las ayudas directas de la PAC del año 2015, un plazo que en principio finalizaba el próximo 30 de junio. Con esta medida, que en principio perjudica a los agricultores, pretende dar facilidades a los gobiernos que estaban teniendo retrasos en tareas administrativas para hacer efectivas las ayudas del primer año de aplicación de la nueva PAC. En el caso de Castilla y León, la Consejería de Agricultura se ha comprometido a liquidar todos los pagos directos, salvo expedientes que se encuentren en trámite de recurso administrativo antes de finalizar el presente mes de junio. A la mayoría de los solicitantes le falta por abonar en torno al 5% de las ayudas a las que tienen derecho. Los agricultores del regadío de León están recibiendo con un cierto alivio el menor coste que supondrá el abonado nitrogenado de cultivos como la remolacha o el maíz, después de que los precios del nitrado y la urea hayan caído desde enero no menos del 23%. En los próximos días se incorporarán a los cultivos unas 64.000 toneladas de este abono en el campo de León y se ahorrará con respecto a primeros de año casi 4 millones de euros. Ante una cosecha que será en todo caso desastrosa, esta es una buena noticia. Los rumores de mercados alcistas en el precio del maíz, si se confirman, lo serán también. El pasado miércoles se celebró en la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, presidido por la titular del departamento, Milagros Marcos, una reunión del Consejo Regional Agrario de Castilla y León. Entre las cuestiones tratadas destaca el borrador de una futura orden compartida por Agricultura y por Medio Ambiente, por la cual, con una serie de medidas y condiciones, se le permitirá a los agricultores poder quemar hasta el 25% de los rastrojos de sus fincas de cereal. Las organizaciones agrarias han venido pidiendo esta medida, que reporta indudables ventajas desde el punto de vista agronómico y medioambiental, ya que es una forma natural de combatir ciertas plagas y enfermedades. La Comisión Provincial de Estadística Agraria de la Junta de Castilla y León se reunió el pasado jueves y aprobó una estimación de cosecha de cereal de invierno de 370.000 toneladas, lo que representa una buena cosecha. A falta de datos más definitivos, se constató una caída en las siembras de maíz, remolacha, patatas y alubias, mientras que se mantiene el girasol disminuyendo en secano y aumentando en regadío. Las malas condiciones climáticas para hacer las siembras de primavera han variado el mapa de los cultivos de la provincia y han aumentado la superficie de terreno que se ha dejado en barbecho. Terminamos aquí nuestro repaso por la actualidad del campo leonés. Nos vamos, pero volveremos la próxima semana para seguir ofreciéndoles información del medio rural, como siempre, aquí, a pie del campo. ¡Feliz semana!